Grupo Cero Televisión. Escribir hasta romperme las manos escribiendo. La libertad es feroz, la libertad es delicada, la libertad es simplemente la libertad. Desde el centro neurálgico de la Moncloa, poetas despiertos, en acción, en acción. Olé. Amigos, Carmenaza no se enamora nunca de la poesía. Las alegrías del trabajo. En una sociedad justa, el trabajo es un don. En una sociedad justa, una alegría y un bien humano propiamente, con el cual se puede modificar lo natural, la vida, los enjambres de sueños y el sol. Con el trabajo el hombre pudo volar sin alas, navegar por los mares, navegar por los mares, sin conocer el mar, del árbol estupefacto, de sorpresa ante el hombre, pudo el trabajo arrancar una silla,
de la piedra las verdades que forjan el porvenir del hombre. Su casa, sus monumentos, su propia lápida. Su casa, sus monumentos, su propia lápida. No se enamora nunca, no se enamora. La poesía no se enamora nunca. No se enamora nunca, no se enamora. La poesía no se enamora nunca. Quiero que siempre llevéis a vuestro lado la gubia, la garlopa, el martillo. La garlopa, el martillo. Esas frases que servirán hasta el final para limar las asperezas de la muerte. No se enamora nunca, no se enamora. La poesía no se enamora nunca. No se enamora nunca, no se enamora. La poesía no se enamora nunca. Hola, buenas tardes. Y nos vamos con un poco de poesía. A ver. Hoy que estamos en un día de paz, el poema La Guerra, del libro El amor existe y la libertad, de Miguel Oscar Menasa. La guerra. Hoy estuve pensando en los señores y la guerra. Y tengo que decirlo, aunque nadie lo crea, 1000 litros de sangre coagulada rompieron a llorar. El vientre de mi madre partido en 1000 pedazos, sus brazos, sus amores, sus nervios congelados. Mi padre, su mirada quebrada por el tiempo, mi padre muerto, podrido, agusanado, y mis tristes hermanos, y yo mismo viviendo de silencios. La guerra. Hoy estuve pensando en las señoras y la guerra. En mi pueblo nadie dormía bien. El corazón de la ciudad vivía alborotado. Las mujeres tejían por las noches trapos de sangre. Los hombres murmuraban, urdían venganzas, se morían. Los más jóvenes vestían de luto permanentemente y los pequeños ángeles futuros morían antes de nacer y mis tristes hermanas y yo mismo muriendo de silencios. La guerra. Esta vez también será con otros. Hablaré con las voces ocultas de la tierra, con aquellos muertos que fueron totalmente privados de su libertad. Hermosos muchachos llenos de energías, muertos antes de tiempo. Soy esa grandiosa energía liberada. Nadie podrá conmigo. Soy 1 millón de muertos. El himno de la muerte reclama que el himno que la muerte reclama para sí. Lo negro de lo negro. Los brillos de lo negro. Las esmeraldas de la muerte. Estoy preparándola. La cruz por ahí. La cruz por ahí. Hola, buenas tardes. ¿Cómo? Un poco. En el baño. Se está apagada. ¿Eh? No. No. ¿No está? No. No.
Voy a leer un fragmento de este libro de Freud y Lacan, Hablados 2. A ver si podemos escucharlo. Dice, y antes de nada, podríamos decir que cuando todo está destruido o es imposible, la única posibilidad es poética. Frase que nada tiene que ver con que un verso pueda ofrecernos alguna posibilidad cuando todo está destruido o se ha hecho imposible, sino más bien que llegado a este límite de animarnos, es en el abismo creativo de lo poético donde seguramente al hundirnos en él una nueva posibilidad se abre para nosotros. No es el verso el que nos salva, sino la poesía como un verdadero instrumento de conocimiento post-espinociano que modifica para transformar en otra cosa la realidad que lee. Es en este tiempo donde podremos buscar el primer gran encuentro entre la interpretación poética y la interpretación psicoanalítica, casi sinónimos, o mejor dicho, como esos sinónimos que aún tocándose no llegan a parecerse del todo. Animándonos un poco más aún, podríamos decir, reconociendo en ello otro de los tantos recuerdos posibles que tanto poesía como interpretación psicoanalítica no solo son una apertura al mundo de lo otro, sino que ambas tienen como función desrealizar, es decir, hacer la realidad del sujeto relativa a la mirada del mundo. Bueno, muchas gracias. Sí, ella casi está allá. Y ve poniéndole los falsos. Seguimos. De la patria del poeta, del apartado La vida del poeta, el 7. Dar el ejemplo no parece tampoco una cosa buena. Fumar y caminar por la casa, esperar que los días se hagan solos, es el otoño. Un poco de sol calienta el día, entrando por la ventana abierta, tranquilamente. Reposo, tranquilamente, me dejo morir y resucito. Bebo jugos frescos y ácidos para recordar el verano y camino por la casa a la deriva. Una y otra vez bajo la cabeza y la levanto. 8. Navego, y navegar no alcanza. Produzco en el propio centro de mi silencio una palabra. Y el mundo se detiene. Después hay que seguir buscando aquel nuevo silencio. Otras palabras. 9. Si nos dejamos invadir por la decadencia llegará a nuestros músculos. Lindo es darse cuenta que uno es un hombre maduro. 40 años, una flor que se desgarra en la mirada. No está mal proponerse una nueva vida precisamente en el ocaso de las ilusiones. Un hombre que ya no corre tras el pan, que ya no corre, tras las caricias amadas de la noche, que ya no corre, que ya no mira atrás. Detenida está ahora la vida entre mis brazos y en este instante sublime detención donde la carne es todo el pasado. Nombro una nueva visión para mis ojos. Garganta alucinada, mi próxima palabra será mi destino. Poesía, mineral sangrante, joya descuartizada para que a todos tocara su milagro. Palabra rota, un poema en sí mismo, espejo delirante, violines y rocío. Nota fuera del alcance de la imagen, palabra acantilada, pequeño mito desvalido de la imagen del mar haciéndose pedazos en mi voz. Bravo.
Bueno. Bueno, seguimos el próximo domingo aquí en Grupo Cero Televisión. Un abrazo a todos. Adiós. Chao, chao.